Durante 50 años, Colombia vivió una escalada insurgente que trajo consecuencias sociales y económicas con constantes infracciones al derecho internacional humanitario. La fuerza pública se vio obligada a tomar acciones para la recuperación del orden público en muchos aspectos. Pero, ¿fueron efectivos? Acompáñenme. En una confrontación tan irregular como la que ha tenido que enfrentar la fuerza pública durante las últimas décadas, uno como ciudadano común se pregunta, ¿cómo sabemos si todo el esfuerzo y sacrificio de las Fuerzas Armadas está siendo efectivo? El incremento sobre los datos de desmovilizaciones y neutralizaciones es un claro reflejo de acción de la fuerza pública para debilitar las estructuras armadas responsables de su desestabilización. ¿Cómo se mide la efectividad de las Fuerzas Armadas? Se mide en el control territorial, en la disminución de las violaciones al derecho internacional humanitario por parte de los grupos subversivos y por los desmovilizados. La desmovilización de los grupos insurgentes se llega cuando se pierde la moral de combate y cuando se entiende que nunca se va a llegar a la toma del poder. El desminado humanitario, la restitución de tierras, la seguridad de excombatientes, la recuperación de menores reclutados ilícitamente y la protección de bienes y medio ambiente son algunas de las acciones que lleva a cabo la fuerza pública para restablecer el orden. Gracias a todas estas acciones, en el año 2010 vivimos un récord en el número de desmovilizados de los grupos insurgentes y los años siguientes no se quedaron atrás. El mayor número de desmovilizados se dio en el 2010 porque ya las FARC han entendido que no van a llegar a ninguna parte y hay una campaña por parte del Estado, el gobierno, la fuerza militar buscando la desmovilización. Pues se debió primero a la derrota militar en el campo de combate. No hay duda de ninguna clase. Entre el año 2010 y el año 2021, un total de 9.570 hombres y mujeres dejaron las armas y se desmovilizaron en Colombia. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué organizaciones insurgentes se desmovilizaron? Si bien han existido varios grupos insurgentes, en las últimas décadas, dos han tenido toda la atención de la fuerza pública, dadas sus acciones delictivas, las FARC y el ELN. Las FARC y el ELN son los grupos más importantes, primero porque ellos se han fortalecido del narcotráfico, que les ha dado poder de combate, les ha dado también capacidades para tener un área de retaguardia en el país vecino, y no solamente por el narcotráfico, sino por la extorsión, por el secuestro, etc. Es necesario desdibujar, desarmar los corazones de estos hombres. Por eso los reincorporados o los reinsertados, es la expresión más clara, necesitan una atención y un trabajo muy profundo para que vuelvan a la civilidad y se puedan incorporar a la sociedad sin que representen una amenaza para nadie. Aunque la desmovilización es lo ideal, lo cierto es que recuperar el orden público a veces trae capturas y neutralizaciones. En los últimos 11 años, la fuerza pública ha neutralizado a 31.271 insurgentes y capturado a 29.566. Gracias al fortalecimiento de las fuerzas y los procesos de paz, la cifra es cada vez menor. La diferencia entre la neutralización y la captura está en el propósito. El propósito de la fuerza militar es capturar, por varias razones. Una razón práctica, porque el que capturan pues da información. Y por una razón moral, porque pues es preferible, esos son también colombianos, y es mejor que regresen, si es del caso, vayan a la cárcel y vuelvan a su hogar.
Las capturas son muy importantes porque cuando el policía captura o la institución captura, está mostrando resultados. Y cuando la ciudadanía ve los resultados, se da cuenta de la eficiencia de la institución. Y esa eficiencia se genera en sensación de seguridad y de tranquilidad. Eso es lo más importante. Lo ideal es una captura. Pero la neutralización es cuando ya no hay... No hay más nada que hacer, sino ya en un combate cerrado, el producto de esa confrontación es un muerto, una baja, que se surten no solamente por parte de los grupos narcoterroristas, sino también por parte nuestra. Pero especialmente es producto de del choque en el campo de combate. Lo ideal sería que nuestra fuerza pública se dedicara solamente a cuidar nuestra soberanía y apoyar a la población civil en proyectos sociales. Sin embargo, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, con todas las acciones delincuenciales que han tenido que enfrentar y las infracciones al derecho internacional humanitario que deben contrarrestar y prevenir, nuestra fuerza pública sigue protegiéndonos día a día.